Bueno, encontré el mató a cuerpo WhatsApp. Oregarca. Yo creo que es Atanión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Petrenko? A ver. Si me acusas así a la Porque nada. no, la vez que te acusado eras. Así que ¿Qué? la vez que te acusado eras. Ya, pero yo no soy, pues. No, No también yo sé, yo tampoco fui. pienso que eres tú porque me correteaste un rato y de ahí te calaste. Y como que Tú pasé, fuiste el que te me estabas viendo por un lado, correteaste. Tú fuiste el tú que te me correteaste y yo aventaste al me otro quité. lado. Yo me lo estaba No, no, espejando no. porque cuando yo me acerqué, lo estaba pulseando y escuché que se reía así nerviosamente. ¿Ustedes me escucharon? Oye, pues bueno, porque pensé que querías matarme. Pensé, te pones en medio de la salida. Petrenko ha sido, porque No, siempre se no, yo te acusa, él digo, siempre acusa mira, y al final no es. Petrenko. Yo he ido al reactor, yo estaba en el reactor con. ¿Quién estaba Con más razón, porque comprendiendo? Agarca yo lo Hemos vi hecho. abajo, al cuerpo de Agarca, cuando yo Oye, pasé. comprendido, Ay, es porque yo fui Kilgro. a hacer una misión esa Yo he hecho de la reactor. electricidad, de ponerle Yo he hecho un reactor switch que se pone comprendismo. ¿Cómo puedo derechito. ser yo? Oye, Brandismo, escribe, pe mano, haz algo. Yo he hecho reactor Apoyo, comprendismo. apoyo, venga, apoyo. Pero los ¿Cómo culpables ser también yo? pueden hacer, el impostor también puede, se ha demostrado que pueden No, hacer. no, pero si he estado por este lado del Ah. reactor, ¿cómo puedo matar el otro lado, pe? Porque ya habías matado primero a yo no fui, pues, y después has matado a Algarca. No, pero si he estado yo en el reactor, ¿cómo voy a estar del otro Pero lado hay al dos otro lado? muertos ya, pues ha pasado bastante tiempo. Yo, Dice que eres tú, este Brandismo le Petrenko, has ayuda, sido yo tú, no vi a nadie, dice. porque primero me estás acusando, yo no he hecho nada, yo he encontrado el Me han muerto. retado a tu lado y Además, no se han me dado dice. cuenta que yo siempre, yo cuando reporto, siempre digo la verdad. Mira, yo creo que Nada, es no, no, porque Tatania. yo nunca mato y reporto, nunca he hecho eso. Piensen Inocencio, eso, no sé, piensen eso. se quedó en la puerta ahí como que pulseándome, no sé si quería matarme o no me mató, pero. Diciendo si tú eres no me Porque mal. yo Bueno, pensé te que pones eras en tú la porque puerta me y ¿cómo estabas crees que ma que salga? me ibas a matar, yo me corrí, yo me estoy corriendo de todo el mundo para que no me maten. Puta, que estás arrepentido. Puta, mano, ¿por qué tú me olvidaste? Ya ves, Ya me nos estabas dije, si estaba corriendo, ya ahí. ves. Ya, pero yo no Estaba era, ahí ¿ves? en Ya medio ves de que la no, yo no era puerta. tampoco. Aredic no reporta. Puta, ¿qué se pasó de pichula? Fue Petrenko, se cagó, lo vi. Y a ver qué dice Petrenko se metió Petrenko, a en la ver. alcaldía, como una rata se metió. Arriba en la energía, nadie salía, lo empecé a pulsear y el maricón mató a Garca. Pero bueno, está bien que lo mate. Algo que tenga que decir en su Yo le creo a mi defensa. esposo. Puta Yo Mario. también le creo, también lo vi hacer en la misión, No, yo creo. también voto por Petrenko. Ya fue Muéranse todos. Gracias, equipo. Te pongo bajo presión. Hasta que sapo detrás de eso. Petrenko, no estáis mal, lo sentimos. Está obsesionado conmigo. Me querías matar, weón. Solo que estábamos separados por esa pared. Como estabas con ganas de matar. Hasta la. Con ganas de matar, puta, que pobre Petrenko se cruzó en tu camino, weón. Digo, el Garca, el Garca. Oye, alguien murió. Vi el cuerpo de mi marido. Yo no fui, lo vi muerto ahí en el pasillo hacia arriba cuando iba a ir a arreglar las luces. Sí, yo también. Yo vi a la Fle caminando hacia abajo. O sea, yo iba hacia arriba y Mira, ella hacia abajo. no es Garca porque yo he estado con Garca todo el tiempo yendo al reactor. Ay, Así entonces que. no es Petrenko. Él no es. Yo estaba yendo a De arreglar la ahí. luz y De ahí se cuando. acercó otro. No, no sé quién es. Creo que Inocencia se acercó al final, ¿no? Ya, Petrenko, cállate que voy a hablar. Ya, Chuta, no dejan escucharte. yo estaba corriendo para arreglar la luz y en eso me sale abajo reportar y yo decía, pero si no hay ningún cuerpo. Y retrocedí y ahí estaba, pues cagado, yo no fui. Y justo vino Satania. Ya Sí, te estás pues yo riendo también de vi, Fle. yo vi O a la Fle que estaba sea, yendo hacia abajo. Petrenko no es, porque Petrenko estaba conmigo, justo ese momento que reportaron.
Yo creo que la Fle o Inocencio, ¿qué tiene que decir? Yo creo que es la Fle o Inocencio. Oh, yo ya hablé ya. Si quieren me votan, porque estoy ocupada también. Chao. Yo he estado con Garca y con Petrenko, ustedes me han visto. No, huevón, tú llegaste hasta el último, no es que te hemos visto todo el tiempo, ¿eh? La puerta COVID pues se cerró, huevón, tuve que esperar para entrar. Por eso, pues, tú has llegado de último, no es que has estado todo el tiempo con nosotros. Sí, pero estaba muy lejos, yo creo que es la yo no fui, se murió hacia cuando vamos por el medio hacia arriba, como quien va para para el oxígeno, creo que ese es el lugar. Bueno, ya, pues y ustedes estaban, pero el reactor estaban para el otro lado. Y es que peor. Yo ya, creo que hay que votar con la, para la Fle para que vaya a hacer sus cosas, ¿no? Para no, no molestar. Oye, fuera de broma, sí, porque estoy comprando en Saga unas cosas. Un toque. Ya ves, muchas. Ya, al pueblo, la Fle. Vaya a comprar. Puta madre, le jipean. Acá va a comprar el espacio. Pucha, hasta yo voté por mí. Encontré a... Sí, encontré a Petrenko, al rojito. Y el único que estaba por ahí conmigo era Inocencio. Uy, Inocencio, ¿qué tienes que decir? Porque yo vi a los tres ahí, a Petrenko, a la Play y a Inocencio, arriba. Sí, pero vino al mismo tiempo que yo. Así que no sé si lo encontró, lo mató o qué pasó. Sospecho de Inocencio. O, no sé, la Fle... ¿Qué dices de Inocencio? Yo voy a guiarme por Brandon. ¡Uy, verdad, Brandon! Es que me olvido de leer, a ver. Para mí que Garca. Yo también pensaba no que sé, era Garca. ¿Quién es el que está acusando? ¿Brandismo o Garca? No. Tío, está acusando... Yo no estoy acusando. Yo estoy diciendo que encontré a Rojo. Ya, escuchen. Yo vi a Petrenko, a la Fle y a Inocencio. Los tres juntos. Sí, hacíamos el amor. El trío. Está asado porque no le invitamos. Yo voy a votar por Garca. Este es un crimen. Uno de ellos se puso el oso. Mira, yo vi a la Fle y a Inocencio. Adiós, Garca. No. Escúchame. No soy yo. Ya fuiste, ya voté. Natalia. Escúchame, no soy yo. Es la Fle. Bueno, yo vi a la Fle y a Inocencio por ahí, no sé. Yo creo que... Voy a leer a Brandon. Mira, Brandon dice que es Garca y yo le creo a Brandon. Oy, Brandon, la vas a cagar, no soy yo. O ya votaste ya, hoy, no. Brandon. Yo voté por la Fle porque esa risita ya me está dando sospecha. Qué mal, ya no te invito a mi matrimonio. Pero va a ser un matrimonio virtual. Hoy, la cagaron. Yo arreglé la cruz. ¿Y a quién le interesa? Ya fío. Te he visto yendo a la luz también. Por dejarte, lamentablemente, debe ser raro. Vos yo dije, ya ves, era Inocencio Satanio. Tío, en tus ojos ha matado el Nochi. Sí, pues, en su cara me ha matado a mí y sí. No lo acusan. O creo que es una amenaza. No. Fío ha estado en complicidad con Inocencio, eso es injusto. Sí, ya es la segunda vez que lo defiende. Fío, después que te mata, tú lo defiendes a Inocencio. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Yo no he visto esa nada, es una relación no tóxica, nada. Tóxica. Fío, pero si me ha matado y ha estado, tú llegas y encuentras a él, ¿y cómo no vas a ver nada? No, yo llegué y él llegaba conmigo.
¿Cómo ha llegado contigo si me ha matado Arturo Cedillo y tú has llegado? ¡Estás loco! ¡Ha llegado conmigo! ¡Tienes problemas! Hasta Tania te acaba de reportar y quiere la reportar. ¿No vi? ¿Cómo que no vas a ver? ¿Está ahí? ¡Oy, causa! ¿No me vas a mandar a mí, ¿eh? Yo te juro que no he visto. Ni siquiera veo su pantalla de Eric. Y estamos jugando en el mismo lugar. Yo veo la mía nomás. Le guiña el ojo, seguro. ¡Arranca! Ya, ya, dale. Pero nomás, acepto, dale. Acepto ofertas por WhatsApp. No, pero escúchame, la plebe para atrás de Inocencio, Inocencio en el esquino, y nada, no reporto nada. Sí, pues, ya la segunda vez son. Sí, así que son dos impostores, una está camuflada. Un impostor dentro de otro impostor. Ajá. Danza la... Ya es cierto. Por eso no le deja hablar, pues, Inocencio. Tú no hables, ¿no? Eso es cierto, amigo, no me deja hablar. Denuncia, denuncia. Callen ese chivato. Lo callaron. todos disfrutan tu muerte. Bueno, encontré el solito, no había nadie, causa. Bueno. Yo no, mira, no ha sido, yo no fui, no ha sido, porque ha estado conmigo con el rector. Ah, yo pensé que no había sido. De ahí llegó, no sé quién, creo que llegó Fío. Miren, miren, escúchame, yo estaba con, yo no fui. Entonces, ay, siempre hay que lo escucho. Escuchen, yo creo que es Fío. Yo tampoco fui sobrando. Fío, ¿tú dónde estabas? Yo en el cuerpo, pues, y yo lo reporté. No, no, pero antes de eso, ¿dónde estabas? ¿Fuiste al rector? Ah, no, en la entrada, fui corriendo. Ya, ay, porque pasadizo. Cuando todos estuvimos en el reactor, Eric gritó como chivo, así que todos los que están en el reactor no han sido, pero... Solo han sido esa si Tania o la pre. No, tú estabas en el reactor, Petrenco, con Tania, creo, ¿no? No, estaba no, yo, estaba conmigo, yo, no fui. No. ¿Con quién está Garca? Creo que estaba. Habiendo, y yo llegaba con alguien más. Yo no sé con quién llegaba, pero... Ya lo habían hecho, así que me regresé y cuando me fui caminando el pasadizo estaba Inocencia ahí muerta. Mira. Carca, ¿tú dónde has estado? Yo he estado con... Yo no fui arriba en el... El rector también. Ya, entonces Carca no ha sido tampoco. ¿Es la Fle o Satania? Yo estaba en la cafetería haciendo las misiones esa de las horas. Ya, yo, cuando yo sonó el reactor y estaba yendo y si no cuando es apagó Satania, ya es no. La Fle, una de las dos son. Porque son las únicas que no han pero, estado. Pero yo estaba no haciendo, estado, ya he dicho que estaba haciendo mis tareitas. Es que la Fle siempre para con él. Y hace rato, como dije eso, ya pues quiso liberarse, quiso empoderarse y lo mató. Y yo tengo que la Fle. Ah, lo mató la Fle, po. Porque no. Ay, no. No puedo decir nada ante ese argumento, ¿no? Le doy a la Fle. O el brandismo siempre vota por mí. Mira, si no es la Fle, Satania. Satania, Satania, Satania. Ya, debe ser Satania. Si no es Satania, es brandismo. Pero ¿por pero qué ni es Petrenco? Yo estaba, no fui, mira, ni siquiera me dejas terminar mi misión de las horitas y ya aprietas el botón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Petrenco está, mate, a la primera está acusando. A yo no fui o a Petrenco, pues los dos estamos todos juntos en el reactor, así que ninguno de los dos somos. Yo no fui. Tiene que ser Satania, si no es Satania al fin ya es brandismo. Ajá. Sí, entonces. Ya. Satania. Yo soy mío. ¿Por quién están votando? Satania. No, pues Satania. Brandismo está que pasa piola, creo, Por eso, si no es Satania es brandismo. Él es el próximo. Ah, ya ves, era, pero... Ay, qué bandidos. Oh, hermano, pero ¿por qué me correteas, son? Porque pensaba que tú eras, sí. Y, oye, pero si verdad, no puedes hacer, son. Debes sí, de correr. A mí también me incomodas, de verdad. Esa cosa. A mí me mataron, vino brandismo y se puso a bailar sobre mi cuerpo. 25 segundos bailando sobre mi cuerpo, y él no era el impostor. Estaba disfrutando. Me puso el impostor. Oye, Garca, me correteas en vez de irte.
Si hubiese parado, te pones a mi costado. Encontré el cuerpo de Brandon en la cafetería. ¿A quién viste? Puta, nadie. Estaba con dos, pero no me acuerdo los colores. Desde yo arriba. Estaba coqueteando a Inocencio. Yo me crucé contigo. Yo vi a Garca yendo hacia abajo. Yo me crucé. Porque yo estaba, claro, güey, yo estaba con... Sí, yo me fui hacia yo arriba y... Yo vi a salir del salón COVID. Y estaba yendo al reactor. El Garca. Oye, porque yo vi al Garca que estaba solo, que yo estaba con Garca, con Inocencio y con yo no fui, creo, y después sí, vi, yo, y yo no, de yo no fui, se fue hacia la izquierda, yo me fui a... Oye, huevón, yo he estado haciendo misión en la entrada de la sala COVID y he estado con Fío pasado, y ¿cómo voy a ser yo, huevón? Sí, he estado viendo Fío. Ah, sí, yo vi a Petrenko. Inocencio mismo es, voy a votar por Inocencio. No, es Garca, yo creo que es Garca porque es el único que lo vi que se iba hacia el lado de la cafetería. Amigo, yo estaba al lado de Inocencio, pero yo me crucé con Inocencio. Yo justo reporta. Yo estaba casi Garca, Inocencio. Como 20 ah, segundos. Es Garca porque yo lo vi yéndose para la cafetería. Ya le doy ya. En la María. De verdad tengo una oportunidad. Es Inocencio, ya. Mira, si no es Inocencio, no, te funeamos, weón. Es Inocencio. Ya, ok. Tania, escúchame. Yo te hice esta seña para que me acompañaras a verificar que había un cuerpo ahí. ¡Ya! ¡Inocencio, güey! ¡Ya, güey! Yo pensé que era de Garca. ¡Cállate, por favor! ¡Háganme caso, por favor! ¡Oh, es cierto! ¡Diles que no es cierto! Estamos viendo juntos. Yo te lo iba a reportar, pero veo que te vas a la izquierda y dije, no, mejor la llamo y te amo el cuerpo juntos. Mira, yo lo único que vi fue que yo estaba contigo, estaba con Inocencia y con Garca. Yo pensé que Garca era el asesino. Así que yo me estaba corriendo de él. Claro. Y tú estabas yendo hacia arriba, hacia abajo. Yo iba hacia abajo, hacia arriba. Digo, si no es Inocencio o Garca, uno de los dos se va a morir, el otro es el asesino. Y yo regresé y Inocencio estaba vivo. Y como ya había pasado 30 segundos, no pudo matarme. Ya, escúchame, pues, Tania. Por eso que yo fui. ¿Qué reportó? Para no salir de tu rango de visión, no fui directamente a reportarlo y me moví así para que me acompañaras. Ajá. No, pero dime, ¿cómo se escapó el asesino? A ver. Si estaba en ese lugar, hay una ventanilla. Ajá, al costado del reactor, del laboratorio. La no hay una ventanilla. Fío, ¿tú estabas con Jonas Wynn? No, yo estaba en la sala. ¿Jonas Wynn? No sé. Yo estaba solo. ¿Qué estabas haciendo, Giovanni? Yo estaba en la base principal. De ahí avancé para el escaneo. Y de ahí fui para donde activaron el oxígeno. Bueno, yo vi a Eric. Yo no fui. Ay, huevón, es decir, a ti te vieron y me echas la culpa a mí. Confíen. No, yo voto por Inocencio. Sí, así no es tú, es el Petrenko. Mira, están cometiendo un grave error. Adiós, ¿no era? ¿Ya ven? Amiguitos, encontré muertos.
mataron. Ya. ¿Dónde está muerta? Yo estaba. ¿Ah? ¿Dónde estaba muerta? Ah, administración, creo. Antes de la... ¿Cómo se llama esto? De esos caminos que están como una Y. Antes de eso. Ya veo. Yo con Satania hice el... el acto de fusión. Los dos estuve, sí, ahí vi a dos. Yo estaba saliendo de ahí y regresé. Y vi a dos. No sé yo quién. Sabía que Satania no era. Y yo tampoco, porque yo estaba al otro extremo. De ahí me queda solamente Petrenko y la Fre. Pero yo no estaba también ahí contigo. Si tú vas. Sí, yo salí del reactor y de ahí regresé cuando se activó la. Sí, pero yo hice la misión con Satania. Tú viniste después de que hice la misión. Y de ahí a la Fre no la he visto. Y no sé. Yo estoy entre la Fre estaba dos. Sola, nada más, pues. Pero no sé. Tío, ¿dónde estabas tú? ¿Antes de encontrar a los muertos? Sí. Ah, estaba yendo a la parte de afuera de las plantitas. Ahora sí, no estoy entre los dos. Mira, no es que yo no sea, pero a mí es mi parecer. Yo no fui en reactor, pero no sé si Fio la habrá matado porque ahí estaba pues todos vivos todavía. Lo siento, causa, no te creo, yo voy a votar por ti. Yo voto por ti entonces, Juan. yo solamente porque Petrenko, causa, tienes que votar por Petrenko. Me parece extraño que no me echen la culpa. Yo estaba contigo cuando y con Satania cuando activaron el reactor. Yo llegué al rato. Yo activé el reactor con Tania. Con ya, Satania yo salí del reactor y de ahí ustedes entraron y cuando se activó yo regresé. Y no estaba Fio. Y ahora Fio me acusa a mí. No, pero solamente porque los dos se están pegando, tengo que pedir por familia más cercana. Por ese motivo. Que por familia. Sinceramente, por eso. Ah, cagado. Ah, ese era Petrenko, era. Por familia se ganaron, si no, no ganaron. Esta vez sí fue por eso solamente. Oye, te mataste a toditos, qué pendejo. Ajá. Una máquina de matar, me fío. No, y lo peor de todo es que yo no fui, estaba a mi lado y me vio mi cuerpo. Nunca vio mi cuerpo. Me mataron en tu cara. Me mataron en tu cara y tú nunca me viste. Yo vi, Fío llegó, yo no fui, miraron el cuerpo y cada uno se fue por su lado. Por eso yo oye, te juro. Sí, que vas yo no ciego. Te juro que yo no viste ningún cuerpo. Como eras un pedacito negrito en el piso y por la sombra no te había visto. Es por ser negro. Pero cuando pasas te sale a reportar, ¿no? Me miro la pantalla abajo. Ay, Topito, yo estoy ahí concentrada en caminar bien. ¿Quién era la rata? Yo no fui. Yo era, no me da espíritu de ser malo, lo siento. Estábamos jugando el trencito, ¿no? Todo el mundo se miraba nomás. Ya. Vi un punto mostaza muerta en medio del pasillo COVID. Y conmigo estaba Inocencio. Y otro color más. ¿Cuál era, Eric? ¿El otro color? Era caca. Yo creo que es Inocencio. O Satania, uno de los dos. No, pues yo estaba caminando con Inocencio. Estaba caminando. Yo estaba caminando con él cuando los dos encontramos el cuerpo. Ya, y yo he estado arriba en el reactor haciendo esos botones. Y he visto a Garka, lo he visto, pensé que Garka era el asesino, pero lo cagaron, así que no sé, entre Inocencio. Mira, yo cuando saqué mi botón, yo justo hice el botón de reactor con el Garka, hice, que se murió. Yo hice el botoncito de reactor, de la poner la manito. Después todos vinieron ahí y nos vieron, no vi Inocencio, me vio Petrenko ahí, que estaba creo ahí. Y después cuando me fui con Inocencio hacia abajo, encontramos el cuerpo de Garka muerto. Yo no fui, aquí estaba.
Yo no fui, creo que estaba a la derecha. Yo no fui. Igual fue scout, ¿no? Según yo. No sé. Bueno, yo skip. No sé, no. Yo skipeo, no estoy seguro. Ah, gracias. Se cae con su flor. Ah, ya ves, calladito estaba, ¿no? Calladito, yo no fui, ya me da cuenta que cuando es él no es, no culpa a nadie, se queda calladito. Es que hablan todos, no me gusta evitar. No, pero te das cuenta, Petreco, cómo acusa de frente, Inocencio, y a mí me acusa de frente, a mí, yo estaba encontrando el cuerpo ahí. Para escuchar, escucho su voz y lo analizo, pues. Ajá, ya sé, pero no éramos nosotros, igual, analizaste mal. Muy rápido la partida, ni siquiera me dejó hacer nada. Analizaste mal. Muy rápido la partida, ni siquiera me dejó hacer nada. Oigan, falta uno. Falta Garka. Estaba en el baño. Me está cagando. Dale play. La play. Ya. Ya, ¿qué fue, Garka? Cuente. Acabo de encontrar a Inocencio muerto. ¿Por qué lado? Yo me estaba yendo al rector y en el cuarto que está para la derecha. Bueno, creo que yo estaba con la Freya arriba y me crucé con Sectario en el camino. Sí. Ya. ¿Te trenco tú? Yo estaba en la fuente de sodas comprando unos sodas y haciendo esa misión. Donde está el botón de emergencias hay una fuente de sodas ahí haciendo la misión. Vi a alguien pasar, no sé quién era. No, mira, yo estaba en la cafetería haciendo una tarea de botar unas hojitas y yo no te vi ahí, Petrenco, ¿ah? Yo no te vi ahí. Yo te he visto pasar, yo he estado a la derecha. Pero yo no te vi. Pero yo sí te he visto, pues. Ah, no, pero no, pero yo no te vi. Yo a quien vi fue yo, no fui después yendo al pasadizo y él dice que vio a la fe. En la y a Brandismo fue el primer votar, qué raro, ¿no? ¿Qué diga Brandismo? A ver, ¿dónde estaba? Y a ver, Brandismo, tú. Brandismo es el que no habla, ¿no? Ah. Escriba, Brandismo. ¿Brandismo? ¿Ustedes qué creen? Yo creo, no sé, puede ser Petrenco, la verdad. Yo sé que no es la... Oye, si yo estaba haciendo la fuente de soda. Oye, nadie pregunta por mí. No, no me confío. Pues, yo no fui, dice que te vio a ti arriba. No, pero yo no lo vi a Petreco en la cafetería. ¿Eh? Yo estaba al costado. Yo te he visto pasar y al rato ha marcado ese botón. Mira, yo no te creo, Petrenco, porque yo me di la vuelta antes de hacer mi tarea ahí de unas hojitas que está al costado de la fuente de Sora y no te vi, ¿eh? Perdóname, pero ahí. No te vi en ningún momento. 10 segundos. Yo creo que es Petrenco. Voy a votar por Petrenco. Disculpa, Petrenco. Oye, sé que 3 veces seguidas. Paz. Oye, Santana, de verdad yo te vi. Sonera, Santana. Yo no lo vi a él, de verdad. No, estamos descartando solamente. Descartan votando, está que rato ya. ¡Ay, a ver! Haciendo dudarme, ¿ves? Yo no te había visto, ¿eh? No, Satania, pero de verdad sí te vi pasar. Fuera de broma, sí te vi pasar. Estaba en la fuente de soda. Ya, pero yo no te vi. No, yo estaba en la fuente de soda cuando Satania pasó, de verdad. Solo que ella no me ha visto y qué suerte que ve mal y me acusan. Pero yo sí te vi, estaba en la fuente de soda haciendo la misión. Ya sé, pero tú me dijiste que estabas haciendo la fuente de soda y no hiciste nada, pues. No. Sí, pero estaba ahí cuando tú pasaste. Yo te vi, estabas pasando por ahí. Ya, pues la cosa era así. La última, me voy a dar. Otra vez cagar. ¡Ay, Dios mío!
2 todavía. No, Brandismo se... Ah, ya, se, se fue. Ya. Ya, yo vi Inocencio muerto en el reactor, tirado como perro. Ya, bueno, no he visto a nadie. Yo estaba con... Fui al reactor y lo vi. Mira, yo estaba... Yo vi a Satania a la derecha. No seas mentiroso, yo nunca te vi a ti. Yo te vi a la derecha. Pero yo no te... Tienes problemas de visión, ¿ah? Pero yo no te vi a ti, yo no fui. Estabas por la cafetería. No, yo no te vi, ¿ah? Yo vi... Yo estaba con la Fle, creo que estaba arriba con el Garca, estábamos haciendo una misión ahí por la electricidad. Ya, yo no fui, no se fue, pero... yo estaba a la derecha, pero fui porque dice que te vio... Satania estaba conmigo, ¿ah? Claro, pues estábamos haciendo tareas. Ya, y el Garca también estaba ahí. Si no sería Garca. Pues a mí me vota, después vota a Garca, después de mí. Ah, no, 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 que no tengo nada. Ya está entre el azul y la amarilla. Si es que yo no soy, estoy en Cobaco. Pero yo no te vi, de verdad. Ya llevo otro, pues yo no fui. Solamente por estarte, no más. Otra vez yo. No hay problema. Me esquipé, me bota. Natalia se va a quedar sola ahí en la nave, pobrecita. Qué horror. Esa era la rata, bro. Ay, a ver. Pero ya ver, ¿por qué siempre me acusan a mí? Yo no los veo y me dicen que me ve. Yo nunca los veo. Pero tú, tienes duda, pues, duda. Pero que si me dicen que lo vi, yo no lo vi. Yo salté a la derecha para que me veas, pero seguí para que me veas y no me veas.